Bienvenidos a nuestro canal de YouTube Arquitectura en Primer Plano, un canal pensado para vos que te gusta el diseño, la arquitectura y la construcción. En nuestra sección Proyectando tenemos una entrevista con las arquitectas Cecilia Sal y Emilia Martínez Peck. Ellas nos van a mostrar todo sobre viviendas mínimas, cuántos deben medir, cómo hacerlas más funcionales, más confortables, el tema de la iluminación. No te podés perder esta nota que es lo último en tendencia en viviendas. Vamos a compartirla. Buenas, mi nombre es María Cecilia Sal, somos un grupo de arquitectas. Estudié en la Universidad de Tucumán, somos urbanistas. Mi nombre es Emilia, nací en Santa Cruz, estudié en la UBA, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, y estoy trabajando junto a Cecilia en el estudio. El estudio se llama Vórtice. Vórtice es por el viento patagónico. Nosotras estamos trabajando aquí en Puerto Madryn y en la provincia en general. Hoy vamos a hablar de dos temas. Uno va a tratar Cecilia, que se habla de las medidas mínimas que tiene que tener una vivienda. Y a mí me toca hablar sobre las tiny houses. Vamos a hablar cómo se relacionan estos dos temas y la importancia a la hora de diseñar los espacios. Para hablar de las medidas mínimas, tenemos que tener en cuenta las proporciones del cuerpo. Para esto se estudiaron las proporciones del cuerpo, donde tenemos que tener en cuenta ciertas medidas según las actividades que vamos desarrollando. Vamos a tomar un estándar de personas de una altura de 1,65 m a 1,85 m. Todo esto para que las medidas sean cómodas y podamos diseñar en función a los espacios en función de esto. Vamos a comenzar con las actividades que desarrollamos de forma de pie, como cocinar. Entonces, para tener en cuenta la cocina necesitamos 60 de mesada y 1,05 para poder abrir la puerta del horno y circular por atrás, no chocarnos con nada. Dentro de los espacios de mesadas lineales tenemos que tener en cuenta los elementos como el horno, que son 60 centímetros, la heladera de 60 centímetros, son medidas estandarizadas como espacios mínimos. Ahora vamos a pasar con las actividades que desarrollamos de forma sentada, que son de escritorio, comedor, tomarnos un café. Entonces, los espacios que nosotros necesitamos en un comedor para que funcionen cómodamente es una mesa de 90 centímetros mínimo, la silla de 50 centímetros, la circulación por detrás de 60 centímetros. Si tenemos de ambos lados sentados, sillas, en total el espacio que se va a generar va a ser de 3,10 m. Pasando a la parte, a la actividad que desarrollamos, que es también dormir, contemplando que la persona estándar, como muy alto, mide 1,85 m, nosotros vamos a tener las camas de 2 m de largo. A partir de ahí, el ancho mínimo de una cama individual tiene que ser de 90 centímetros para que uno pueda dormir de manera cómoda. Después se van a camas de 1,30, las king size, las presidenciales, que son o matrimoniales, de 1,30, 1,40 hasta de 2 m. Pero con esas dos medidas estamos cómodos. En una habitación necesitamos los 90 centímetros de ancho para poder dormir en una cama, más 90 centímetros para hacer actividades al acostarnos y al levantarnos. Contemplando en la habitación, nosotros necesitamos un total de 1,80 para poder colocar la cama y el espacio de circulación para movernos. 90 más 90, 1,80. Pasando por los baños, también tenemos medidas mínimas para que funcionen correctamente. El inodoro tiene que tener un espacio de 75 centímetros desde la pared hasta el otro punto de referencia para que nosotros podamos tener a la vuelta libre. Y un espacio de 50 centímetros hacia el frente, también para poder circular. Un lavamanos puede medir desde 50 centímetros de ancho, pueden ser más chiquitos, depende del diseño, pero como estándar 50 y de ancho 45, para poder lavarnos la cara, lavarnos las manos sin ningún inconveniente.
se pueden generar bachas minis, pero es un poco más incómodo. En la ducha hay que tener en cuenta que las medidas del cuerpo humano, cuando yo me estoy bañando, levantamos los codos. Al levantar los codos, estos 60 centímetros con los que habíamos comenzado se convierten en 80 centímetros al levantar los codos. Por lo tanto, necesitamos una ducha mínimo de 80 por 80 centímetros. Para generar un baño cómodo con medidas mínimas, necesitamos de ancho 1,20 m y de largo 2,05 m. Para finalizar, lo que tenemos que contemplar a la hora de diseñar son las puertas, que no se choquen cuando abro tanto de los placares, de todo lo que es el mobiliario de cocina y las puertas en general en una vivienda. Las medidas mínimas de puertas son de 60 centímetros. A partir de ahí hay que contemplar 70, 80 y 90, porque estas medidas más grandes, una persona pasa cómodamente por un espacio de 60. Un lavarropa, una cocina u otros elementos que hacen al equipamiento de la vivienda pasan a partir de 70 y de 80 centímetros. Estas medidas hay que contemplarlas a la hora de diseñar un lavadero o una cocina con viviendas mínimas. Ahora, vamos a ver las exigencias de Madrim para una vivienda mínima. En total, da una superficie de 35 metros cuadrados. Pero en otros lugares, depende de la densidad de población, se van reduciendo esas dimensiones y llegan a ser de 25 metros cuadrados para que funcione de una manera cómoda y no sean poco funcional y habitable estos espacios. Estas medidas son las medidas que nosotros tenemos que contemplar para una vivienda tradicional. A partir de acá entra el diseño específico como las tiny house, donde les va a hablar María Emilia Martínez Peck ahora a continuación. Bueno, las tiny house son casas pequeñas. Eso es lo que significa la palabra. En esta parte del bloque vamos a ver cómo se diseñan y construyen estas viviendas, cómo están generando cambios en las formas de vivir y cómo generan también nuevas tendencias en la arquitectura. Cecilia habló de la importancia de las medidas mínimas y cómo esto influye en el diseño, que tienen que siempre garantizar una buena habitabilidad y una funcionalidad de los espacios. Las viviendas tiny house tienen soluciones ingeniosas para hacer más eficiente el espacio, hacer espacios cómodos y cumplir con las funciones básicas que tiene que tener una vivienda, ya sea la cocina, el baño y un espacio para el descanso o el esparcimiento. Básicamente, se busca una vida más simple en casas más pequeñas, por lo general cerca de los 35 metros cuadrados o quizás hay algunas que son más pequeñas. Las tiny house se alinean mucho con el minimalismo, que se basa en un estilo de vida que tiende a la esencialidad de las cosas, buscar los elementos que le dan sentido a nuestra vida y tratar de reducir un poco el consumismo. La mayoría de las tiny house tienen la capacidad de trasladarse de un lugar a otro. Esto lo que nos da es la posibilidad de adaptarnos a distintos climas o a distintos lugares. Vivimos en una sociedad más moderna, más contemporánea, y tener esa posibilidad de trasladar tu vivienda, la verdad que es una herramienta bastante importante en las tiny house. Si bien muchas de estas viviendas se usan como alojamiento turístico, cada vez más personas son las que las eligen como una nueva forma de vivir. Lo importante de estas viviendas y a la hora de diseñar una vivienda tiny house son ciertos aspectos claves que hay que tener en cuenta. La cantidad de personas que la van a habitar, el monto inicial que tenés para hacer una inversión de este tipo, si la vas a hacer transportable o no, las funciones de cada espacio y el equipamiento que necesitas para poder llevar a cabo todas estas actividades. Para eso es importantísimo pensar en espacios versátiles. ¿Qué significa? Un espacio que durante el día lo puedas usar de alguna manera y en otro momento del día o en otra época del año incluso lo puedas usar de otra forma. Entonces es muy importante el diseño en estos momentos y poder pensar el equipamiento de estas viviendas. Ahí es cuando empieza a jugar un poco lo que es el diseño industrial, el diseño de los muebles, los electrodomésticos. Es como que hay que pensar desde lo grande que va a ser como las dimensiones de una vivienda a lo micro.
Lo básico, si vos querés trasladarla de un lugar al otro sin tener que tener permisos especiales, el máximo tiene que ser, el ancho máximo que tiene que tener, debe ser de 2,60 m, porque con esa medida vos podés circular en la carretera sin ningún permiso especial. Si bien hablamos de el equipamiento y la importancia que tiene que tener el equipamiento en una vivienda, eso también nos va a limitar según los servicios que vamos a tener en el lugar donde nos emplacemos. ¿Qué quiere decir? Si vamos a tener conexión a red de agua o electricidad o cloaca, no creo, porque por lo general es otro tipo de terrenos al que se está destinado ese tipo de vivienda. Pero se puede trabajar con paneles solares, se puede trabajar con recolección de lluvia, con compostaje, con baños secos. Hay muchos sistemas que están acompañados con este tipo de viviendas. En cuanto a la construcción de estas tiny house, pueden ser una infinidad de materiales. Está relacionado también con el tema de la movilidad. Si vos querés que esta vivienda sea trasladable, tenés que pensarla en materiales que puedan resistir el viaje. Viviendas industrializadas, viviendas de acero, de madera, containers reciclados. Los materiales con los que se piensan las tiny houses son pensadas también para ser trasladadas y están implantadas, no implantadas en fundaciones, sino que por lo general son levantadas en los terrenos. Entonces eso lo que hace es facilitar el traslado. La relación que va a tener esta vivienda con el entorno, con los patios, con la calle, con los vecinos, todo eso lo que va a hacer es no solo trabajar con las acciones o con las funciones que se generen en la vivienda, sino también en relación con los vecinos. O sea, hay muchos factores que influyen también en un estilo de vida de las tiny house. El concepto de tiny house, si bien nace en Estados Unidos, se basa mucho en la comunidad, en que se implantan en barrios donde se ponen en contacto con otras viviendas de este tipo, entonces se ayudan entre sí. No estoy diciendo que es la norma, pero hay muchas personas que eligen este estilo de vida por estas cuestiones. ¿Cómo se vive en una tiny house? No se plantea un terreno cerrado con frente de muro, sino, o sea, todo tirado para adentro, sino que se piensa una vivienda implantada en un terreno en contacto con el exterior. Si vivimos en la vivienda y pensás la vivienda solamente en esos metros cuadrados en los que tenés que vivir, la verdad es que la vida se hace bastante compleja. Entonces, lo importante es pensar los espacios exteriores como extensiones de la vivienda. Si vas a tener un deck, si vas a tener una galería, si vas a tener un postigón que funcione como techito de un ambiente secundario, si vas a tener una parrilla en algún sector, algunos sillones. Todo equipamiento que forme parte de esta vivienda puede ser un adicional a otras áreas de espacio exterior. Si bien hablamos de un montón de beneficios de las tiny house, también hay que hablar de lo que son los desafíos y los retos. Una de ellas son las reglamentaciones, las restricciones de zonificación, leyes constructivas. Si bien esto nos limita en la construcción y en la ubicación de estas viviendas, cada vez más comunidades y más poblaciones están siendo más amigables con este tipo de construcciones. Bueno, básicamente lo que hay que pensar es cómo vivimos nuestras viviendas, si estamos dispuestos, quienes quieran habitarlas, en sacrificar estos espacios, acostumbrarse y cambiar hábitos a otros estilos de vida, porque también requiere cambiar estilos de vida. Y como arquitectos también es un desafío en ser creativos a la hora de diseñar estos espacios. Ampliar un poco el tema de no solamente es cocina, baño y habitación, sino poder hacer espacios múltiples, que tengan distintos y variados usos y para distintos tipos de personas, o sea, para distintas proporciones. Jugar un poco más, no solo quedarse con lo que me contaba Ceci, que eran las medidas mínimas, que esos también influyen distintos cánones para distintas personas. Bueno, entonces, como conclusión, esperamos que les haya servido toda esta información. Y la idea era brindarles a ustedes las características sobre las medidas mínimas para que ustedes puedan diseñar los espacios que sean funcionales y habitables. Si tienen alguna duda que les haya quedado, pueden acercarse al estudio, que estamos en 9 de julio 52, y estamos acá para brindarle información y lo que necesiten.
Muchas gracias por escucharnos y ojalá que nos veamos más adelante. Gracias por llegar al final de este video. Recordá compartirlo, darle me gusta, hacerle clic a la campanita, así podemos seguir generando contenido para vos.